En el umbral de un nuevo milenio, América puede ver su futuro afincada en la democracia. En el ejercicio democrático, varios logros suscitan el optimismo, pero también aconsejan la prudencia. Sin libertad, no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión, no puede haber libertad. Solo mediante la discusión abierta y la información sin barreras, será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos. Estamos convencidos de que nuestro principio y destino deben ser la libertad y la democracia. Apoyamos abiertamente su manifestación más directa y vigorosa. La Declaración de Chapultepec es el producto de la histórica Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, celebrada en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Esta conferencia de 1994, que congregó a respetados líderes políticos, escritores, académicos, abogados constitucionalistas y directores de periódicos de toda América, fue el resultado de más de un año de trabajo examinando desafíos y presiones sobre la libertad de expresión y sobre la libertad de prensa en las democracias del hemisferio. Que hay una gran semejanza entre diplomacia y periodismo, pues ambas tienen la común misión de observar, inquirir e informar. Y tenemos muchos antecedentes, experiencias culturales e históricas, filosofías políticas, muchas variedades entre los que somos, pero estamos unidos aquí en la CIP en una sola causa de la libertad de expresión. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación. Que pueden ser dirigidos, sea por poderes económicos, sea por poderes políticos, sea incluso por la propia autoridad de los dirigentes del medio. El pluralismo, la política, política, social o religiosa.
que lo quiero. La prensa allí. Por lo demás, la versión en inglés ha sido dentro de sus páginas. Y eso lo mismo puede afectar de orientación marxista al que se le obligaría a que gramatical para definir uno o varias personas, una. Los firmantes de esta declaración representamos distintas herencias y visiones. Nos enorgullecemos de la pluralidad y diversidad de nuestras culturas. Nos felicitamos de que confluyan y se unifiquen en el elemento que propicia su florecimiento y creatividad: la libertad de expresión, motor y punto de partida de los derechos básicos del ser humano. La Declaración de Chapultepec contiene 10 principios fundamentales necesarios para que una prensa libre cumpla su papel esencial en la democracia. Primero, no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo. Segundo, toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos. Tercero, las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. Cuarto, el asesinato, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad. Quinto, la censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes se oponen directamente a la libertad de prensa. Sexto, los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan. Séptimo, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas. Octavo, el carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales deben ser estrictamente voluntarios. Noveno, la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre, la opinión pública premia o castiga. Décimo, ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público. La lucha por la libertad de expresión y de prensa, por cualquier medio, no es tarea de un día, es afán permanente. Se trata de una causa esencial para la democracia y la civilización en nuestro hemisferio. Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y dominar nuestro destino.
la responsabilidad propia, es decir, la responsabilidad propia del editor y del editor responsable y de los directores y de los propietarios, luce cada vez más como la contracara de esa libertad. Yo he respetado esa libertad, me ha dolido, tengo que confesarlo, me ha dolido, hay veces el uso de ella, pero nunca. Por razones de principio y de formación democrática, siempre he creído y luchado por la vigencia irrestricta de la libertad de expresión. Como presidente de Colombia, no solo suscribo esta declaración, sino que inmediata y públicamente asumo la responsabilidad de garantizar a los colombianos, a través de los medios de comunicación, un gobierno transparente. La declaración no solo establece parámetros para políticos y periodistas. Es por ello que Editora Panamá América ha involucrado a los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias del país en su campaña de promoción de la Declaración de Chapultepec. En las gráficas, las alumnas del primer ciclo de escuela secundaria del Colegio María Inmaculada, en una visita efectuada a nuestras instalaciones, donde doña Rosario Arias de Galindo los instruye sobre los deberes y derechos a la libertad de expresión. Varios colegios públicos y privados, tanto primarios y secundarios como universitarios, han sido invitados a participar de esta campaña de divulgación de la Declaración de Chapultepec, promovida por Editora Panamá América. Mostly people who work for whom? Reporters, a lot of reporters and a lot of people interested in what we call human rights met because they feel that people in the Western Hemisphere, all of those people need to have the same rights, the same freedoms, and not live in fear of the things that they do and the things that they say. Going to do, boys and girls, we have a chance today to sign in support of this declaration. Porque tenemos plena conciencia de esta realidad. La sentimos con profunda convicción y estamos firmemente comprometidos con la libertad, suscribimos esta declaración. La declaración es, ni más ni menos, un concienzudo análisis de la realidad del periodismo en el continente, el papel que le toca jugar, la búsqueda del perfeccionamiento de la democracia y, en su epílogo, presenta un decálogo que ha sido considerado por muchos hombres de prensa como la primera gran enmienda que los países del continente pueden hacer a sus legislaciones en aras de un periodismo libre. El proyecto Chapultepec tiene tres objetivos: la aceptación pública de los principios de Chapultepec, la eliminación de leyes que contradicen la declaración y la incorporación de los principios de Chapultepec al orden legal de las Américas. La CIP está promocionando la declaración gracias al apoyo de la Fundación McCormick. Gran Premio Chapultepec por primera vez se otorgó en 1998 al director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza. Entre otras actividades, para la promoción de la Declaración de Chapultepec se cuenta con un habitual concurso de ensayos, discusiones en seminarios del Instituto de Prensa de la CIP, como el diario En la Educación, y numerosos eventos alrededor de los foros nacionales. También continúan los endosos presidenciales, esta vez en el Caribe angloparlante.
En Jamaica, Jamaica has a proud tradition of encouraging and facilitating freedom of speech, freedom of expression, and freedom of the press, which we believe constitute the fundamental tenets of this declaration. The signing today is more than a token gesture. It is an expression of our determination to recognize the transcendental value of freedom of expression as a fundamental pillar of our democracy. En Granada. Let me first say that I honestly believe this is a very significant and historic day for this country. It is in this sense that I am particularly proud that I've had the opportunity to be part of this and to be the one joining Grenada in the company of other distinguished countries of the hemisphere in endorsing and signing this important declaration. En los próximos años, la declaración de Chapultepec llegará a su país. Sume su voz en apoyo a la libertad de expresión y de prensa.